Buenas a todos chavales, aquí lo vengo comentando. Y estamos aquí en un nuevo vídeo. Y esta vez os traigo el unboxing de mi nueva capturadora. Ya vendí la otra que tuve porque ya no me funcionaba. O sea, me funcionaba pero no me servía ya para lo que quería y para ciertas cosas. Y ya me era incómoda esa capturadora. Era una Vermedia en captura HD2, ya no la tengo, la he vendido y ahora me he comprado esta que tenemos aquí. Avermedia LG P-Lite, graba 1080, Full HD, se puede hacer directos. Aquí veis las características. A ver si enfoca. Enfoca, tío. Bueno, y creo que así se ve bastante bien, la verdad. Ahí veis, captura hasta 1080. Graba con un toque, indicador LED, acepta entrada y salida HD. Y bueno, es una capturadora bastante económica. La conseguí por 65 euros en el MediaMarkt. Y para hacer lo que es, pues es bastante. Se puede hacer directos, graba en Full HD. Pero se necesita ordenador sí o sí. Esa es la única pega. Había otra que era la Vermedia Live Gamer Portable, que era la anterior a esta, que esa sí que se podía sin ordenador, pero esa era más cara, obviamente. Y bueno, vamos a empezar a abrirla. Aquí la tenemos, muy pequeña, es del tamaño de un móvil. Aquí la veis, del tamaño de un móvil. Y la verdad es que está bastante bien, me he visto vídeos y eso, todavía no la he probado ni nada. Y la verdad es que está bastante bien. Aquí tenéis la entrada del ordenador. Aquí están el micro. Este es el audio in. Y este es el out para los cascos. Aquí los HDMI. In y out también. Y la verdad es que en la parte de abajo tiene una especie de silicona, aparece, la cual la hace que no se resbale. Aquí pulsas y empieza a grabar. Esta capturadora viene con un programa. Y vamos a ver qué más trae la caja. El cable, el mini USB para enchufarlo al ordenador. Y aquí debajo las instrucciones. Ya está. No viene más. Aquí lo veis. Y eso es todo. Luego en el ordenador tenéis que descargaros un programa y no hay más. Hasta aquí el vídeo, chavales. Y hasta la próxima. Una capturadora bastante recomendable, la verdad, por el precio que tiene y por las características que tiene. Y eso es todo.